El regidor Francisco Ávila Cabada hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado en particular para que investiguen la situación de una carretera que no tiene ni 3 años de entregada y que hoy está en pésimas condiciones. Es que una carretera que está por ahí algo dañada es la de Navíos a Regocijo, y es una carretera que tiene muy poco tiempo de haberse inaugurado. Yo creo que ahí sí le pediríamos al secretario de Obras Públicas del Estado que le pusieran mano, porque está en riesgo. Hay muchas familias que van a la sierra a hacer, pues ahora sí, a ver la naturaleza y a todo ese tipo de acción que ha tenido mucho auge en estos momentos. ¿Cuándo se entregó esta carretera y a partir de cuándo empezaron a surgir los problemas? No, esa carretera no debe tener más de 3 años, no debe tener más de 3 años y ya tiene muchos riesgos, hay que decirlo. Okay, ¿cuánta será la extensión en kilómetros de esta carretera? Hijo, no lo traigo así exactamente, pero sí sé que son, se hacen 40 minutos más o menos al poblado. ¿Y toda la carretera está en malas condiciones? Tiene ahí algunos lugares, sobre todo algunas curvas, donde sí, desafortunadamente por el exceso de agua, pues está destruida. Este fue el llamado del regidor. Dijo que es muy importante que se hagan las correcciones necesarias. No es posible que una inversión millonaria para la construcción de una carretera, a 3 años de haber sido entregada, esté hoy en muy malas condiciones y que implique riesgos para quienes transiten por la misma. Con la imagen de Martín Rueda Ramos, informó para Tiempo y Espacio Luis Ángel Rodríguez.